solamente fueron despedidos. Compañeros, esto es una lucha de todos, van por los nacionales, después vienen por los provinciales. Lo único que le pido a los funcionarios de SENASA, sin vergüenza, que reintegren a los 100 compañeros despedidos sin ningún tipo de causa. Así que por favor, gracias y muchas gracias a todos ustedes por este acompañamiento. Acá, bueno, esta radio abierta para tratar de crear conciencia en los compañeros que porque creen que todavía no les ha tocado, van a estar exentos de esta medida. Queremos que sepan que el gobierno nacional va a venir después a las provincias a exigirle el ajuste que está llevando a cabo él con los compañeros nacionales. Así que queremos que sepa el gobierno provincial también de que estamos atentos y alerta. No vamos a permitir que ningún compañero estatal quede en la calle. El problema que tenemos todos es que hay 130 despedidos en todo el país y acá en Tucumán hay 14 despedidos, en la cual también estoy involucrado, no nos renovaron el contrato y no nos mandaron ningún telegrama, nada, sino que simplemente todo lo hicieron por correo electrónico. El nefasto gobierno de Macri está haciendo despidos a mansalva en SENASA y nosotros vamos a pedir urgente la reivindicación y que lo reincorporen a todos los compañeros despedidos que tanto necesitamos trabajar. Lo único que le pido al gobierno es que por favor, o si no de última, exigirle que reintegren a todos los compañeros despedidos del país. Hay muchas movilizaciones en todo el país de SENASA, en ATE Capital está tomado, en las regiones de Chaco también está tomado, así que por favor, le pedimos a todos los compañeros que sigamos con esta lucha, que yo sé que lo vamos a lograr y tratamos de reincorporarlo a todos los compañeros despedidos. Muchísimas gracias.